Muy buenos días con todos. A nombre del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, les damos la bienvenida a este taller de postulación del concurso de incubadoras y aceleradoras en regiones, un fondo de cofinanciamiento que brinda nuestro programa para aquellas entidades de soporte al emprendimiento ubicadas fuera de Lima y Callao. Ya quedan pocas semanas para que puedan enviar sus postulaciones. Nos gustaría saber a través del chat que nos digan cómo van esos formularios, en qué porcentaje de avance se encuentran, quizás cuáles son las dificultades o las consultas que tienen para que Katherine Guacamaita, la especialista para Innovate, pueda resolverlas luego de su presentación. Primero, ella va a explicar el formulario, qué información va en cada campo de esa, de la postulación para que puedan ustedes tener esta ayuda, estas pautas para poder enviar su formulario antes del 9 de julio, 1 de la tarde, que vence el plazo de la convocatoria. Entonces le doy el pase a Katherine. Buenos días, Katherine. Buenos días, Vanessa, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que están conectados. Como nos comentó Vanessa, nos gustaría saber de qué región nos acompaña para ver cómo están los formularios. Nos quedan exactamente 2 semanas para poder cerrar este proceso de aplicación. Está muy bien Sandra desde Lambayeque. Y hoy, con 2 semanas ya en la recta final, vamos a repasar el formulario y resolver algunas preguntas. General, hay algunas preguntas que puedan ser de parte de sus equipos que son muy específicas. Si les pedimos que que nos escriban al correo incubadora@proinnovate.gob.pe y con gusto las resolveremos. Y como siempre, les recomendamos estar atentos, revisar luego esta grabación que va a estar también disponible muy bien desde Junín. Nos saludan, bienvenidos desde Ayacucho. Esperamos con mucha ilusión que estas 5 incubadoras puedan unirse a esta red de 31 incubadoras con las que ya venimos trabajando. Comentarles también que tenemos por ahí algún proyecto más adelante con las incubadoras que no resulten beneficiarias con las incubadoras del Perú, así que también todos van a poder ser parte de nuestra red. Eso es como un adelanto para lo que se viene más hacia el final del año. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el concurso y luego vamos a pasar por el formulario. Si tuvieran preguntas, igual las pueden ir escribiendo, se van a responder las preguntas de repente durante la explicación y si no, ya nos vamos a una sección final de preguntas y respuestas, pero si son muy específicas de su región, si cumplo esto, tengo esta situación, si les pedimos que mejor nos envíen la consulta vía correo electrónico. Muy bien, desde Ucayali, muy bien, bienvenidos, sean todos muy contentos de sumar. Ya hemos sumado 4 nuevas regiones el año pasado con la primera, bueno, la segunda versión de este concurso y se dio la oportunidad de que se vuelva a repetir. Entonces van a ser muchas más regiones las que van a estar presentes dinamizando el ecosistema. Entonces voy a buscar mi PPT. Y empezamos como con un repaso del concurso, muy rapidísimo, antes de irnos hacia el formulario. Entonces, por favor, cuéntenme si ya crearon su formulario de postulación, quién lo han creado. Hay que estar también muy al tanto de estos temas administrativos, porque hay que crear un formulario de postulación en el sistema en línea, si no, ahorita vemos cómo llegamos hacia ahí. Entonces, repasamos. Este concurso ya se encuentra en convocatoria y cierra el 9 de julio, entonces, para financiar incubadoras de regiones, exclusivamente de regiones fuera de Lima y Callao. Y como ProInnovate, impulsamos nosotros en diversos portafolios financiamiento no reembolsable, es decir, no es un préstamo, no nos quedamos con acciones, con partes de nada. Se lo damos para que ejecuten netamente en los fondos relacionados a innovación y en este caso en la incubadora. Son 4 portafolios para que puedan conocer. De repente ya conocen otros concursos. Está el de innovación empresarial, por ejemplo, que es uno de los más masivos. Los concursos de dinamización de ecosistemas regionales, EDER, que es del portafolio de ecosistemas. También tenemos MIPIMES Calidad,
digitalización empresarial, que está ahorita justo también va a estar en convocatoria, y cierra en agosto. Es de la cartera de desarrollo productivo y el emprendimiento, pues el más conocido es Startup Perú. Ya vamos 10 generaciones, estamos también como de aniversario. Ayer Proinnova estuvo de aniversario con 17 años en el ecosistema y el apoyo a las incubadoras. Ya hemos apoyado 33 incubadoras con más de 28 millones de soles para que encuentren también su modelo de negocio, se fortalezcan capacidades y se generen emprendimientos innovadores y dinámicos. Y esto ya está un poco desactualizado porque ya son más de 7.000 proyectos que hemos financiado, 7.000 beneficiarios que se han unido a este grupo de beneficiarios que busca generar innovación. La innovación no es un camino lineal, tiene mucho aprendizaje, muchos errores, pero es parte del proceso innovador, buscar el modelo de negocio, buscar lo que mejor se acomode a nuestra región en este caso. Entonces, no es un camino, no, el éxito no está asegurado, pero de eso se trata la innovación, de intentar, de probar, aprender de los errores y seguir potenciando. Y la iniciativa Startup Perú es la que agrupa el portafolio de emprendimiento, en donde apoyamos emprendedores peruanos, extranjeros, fondos de inversión, redes de inversionistas ángeles y las incubadoras o aceleradoras. Y buscamos fortalecer este ecosistema innovador. Si es importante, esto está alineado al concurso. Si bien ya ha habido algunas preguntas por ahí, tanto en el webinar anterior y puedan surgir en mi región, de repente no hay tanto emprendimiento tecnológico, se está desarrollando, pero nuestra propuesta puede ser: no hay, pero queremos que haya y vamos a sentar las bases para esto. Entonces, sí es importante tener en cuenta que el concurso está enfocado en emprendimiento innovador. Y el emprendimiento innovador no necesariamente tiene que ser que el que use la inteligencia artificial o la tecnología más desarrollada, sino que la innovación puede darse en un emprendimiento, en el proceso, en la forma en la que vende, o sea, en su modelo de negocio, en sus productos. No necesariamente tiene que usar una tecnología digital, también puede ser un proyecto que venga de la investigación. Entonces, si estamos un poco en duda con eso, investiguemos, ¿no? ¿Cuáles son los superpoderes? Le llamamos así, en el formulario van a encontrarlo. ¿Qué es lo que tenemos que nos diferencia de otras propuestas? Ya me estoy adelantando, pero sí es importante recalcar que la propuesta tiene que estar enfocada en emprendimientos innovadores startups. Y si no hay, que va a haber y que estamos trabajando. Las startups no nacen en un ecosistema nuevo desde cero. Hay que fortalecer las capacidades, hay que divulgar lo que hay. Entonces sí es importante esto. Y si lo vamos a hacer, de repente nuestros aliados nos van a ayudar. Es toda una propuesta integral. Entonces damos ese capital, semilla, en este caso estamos cofinanciando a las incubadoras y aceleradoras, ¿ok? Y es todo un ecosistema el que generamos. Por ejemplo, ahora estamos con el concurso también para emprendimientos extranjeros y el objetivo de este es que los emprendedores extranjeros vengan con sus conocimientos y capaciten también a los emprendedores peruanos. Es importante inspirar, contagiar, capacitar. Como lo mencioné en el webinar anterior, este concurso, o sea, hemos tenido concursos específicamente para emprendedores en cambio climático y también para incubadoras que realicen programas relacionados únicamente a cambio climático. En este caso no, pero nos gusta mencionar que Proinnova está comprometido en la lucha contra el cambio climático y se han definido seis enfoques. De repente estos a ustedes les haga sentido y eso es algo en lo que también se puedan especializar como incubadora o en todo caso explorar. No les va a dar más puntaje, menos puntaje, pero sí el tema de lucha climática, acción climática es algo que se está dando en el mundo, obviamente por los efectos que tiene estos nuevos cambios, la elevación de las temperaturas. Entonces, en el rubro de emprendimiento, por ejemplo, se está dando ahora mucho más financiamiento a las startups que sean de este rubro. Se llama también inversión de impacto, ¿no? El impacto tiene algunas características y el tema de cambio climático es uno de ellos. Entonces,
de repente es algo que les interese explorar. Y dentro de ProInnovate también buscamos emprendedores de este tipo para los concursos de Startup Perú, emprendimientos innovadores y dinámicos. También hay las mismas ediciones, pero solo de cambio climático. Y ustedes como incubadora van a poder ayudar a estos emprendedores a postular este concurso con su experiencia, etcétera. Entonces, por eso queremos que estén al tanto, ¿no? Son seis de estos enfoques: el de bosques, agricultura, energía limpia, edificaciones sostenibles, pesca resiliente, economía circular y bienestar resiliente. Entonces, queremos que lo tengan en cuenta. Hay toda una web en la que nosotros tenemos este reto y nos gustaría que lo exploren. Y un poco hablando del concurso que les comentaba, el de Startup Perú, ya han sido 10 generaciones, más de 800 startups financiadas y ustedes nos van a ayudar cuando ganen a poder postular a que este mapa se tiña completamente y que lleguemos a todas las regiones. Y estas son las verticales. En la mayoría en Perú va FoodTech, que es alimentos, EdTech, que es educación, e-commerce, pero hay toda una gran... Hay toda una gran gama de emprendimientos en los que Perú necesita que se invierta, que se haga el esfuerzo. Entonces, siempre lo ponemos como referencia, pero no significa que ustedes tengan que especializarse en fútbol, etcétera. Pero hay regiones que tienen una biodiversidad tan buena que les conviene, ¿no? O también hay regiones en las que la brecha de la educación es tan grande que ese mercado necesita una mayor atención en educación. Entonces, estos temas de las verticales surgen en realidad por las necesidades del mercado. Uy, no pasó. Ahí está. Y la red de incubadoras está en Perú, son, como les dije, hemos financiado 33, de las cuales 31 siguen activas, pero queremos llegar. Las regiones que están un poco más, menos pintaditas son las que aún no hay una incubadora fortalecida y ya es momento. Entonces queremos llegar a ellas y que este mapa se pinte más y seamos una red de incubadoras muy fuerte. Y estas son las que con las que trabajamos. Ahorita la balanza está un poco más hacia Lima y esperamos que después de este concurso en realidad ya la balanza va a ir más hacia las regiones. Queremos de verdad que se involucren, que sea una red fuerte y que lleguemos a más emprendedores. Entonces, ahora sí, hablando del concurso, ya con un poco de inspiración, que queremos cambiar el mundo, queremos más incubadoras aquí. Entonces, queremos que estas incubadoras fortalezcan sus capacidades técnicas y puedan brindar servicios especializados en incubación, aceleración. Algunas van más. También ahora está mucho el tema de innovación abierta. Entonces, ustedes conocen sus capacidades y pueden hacer propuestas en la postulación. Entonces, las incubadoras tienen que ser de regiones en donde no exista una incubadora ya fortalecida o exista como máximo una. Entonces, hemos puesto una lista de las incubadoras de regiones fortalecidas en las bases. Entonces, si es que hay solo una, entonces ya la región es elegible. Si hay dos, ya deja de ser elegible. Y este es el presupuesto, que es... Ahorita vamos también al Excel, de una vez lo vamos a calcular antes de seguir. Monto máximo de hasta 685 mil soles de RNR, recurso no reembolsable, y esto es máximo el 80% del proyecto. Una contrapartida, mínimo una contrapartida de 10% de aporte monetario. Esto sí es depósito. Y máximo aporte no monetario, 10%, también que es valorización de personal, de equipos y materiales. Personal, equipos y materiales. Sí, eso es. Entonces, desde aquí nos saltamos directamente a cómo calcular el presupuesto antes de seguir con la PPT, que dice nos pasa. Acá tengo un Excel. Si nosotros, o sea, dice hasta 685 mil, porque podríamos pedir 600, 500 mil, pero la mayoría de concursos pues postulamos por el máximo.
Si nosotros postulamos por 685 mil y nos dicen que eso es máximo el 80% del proyecto, como les decía, puede ser representar menos, nosotros vamos a calcular, o sea, nos dice 685 mil es el 80% del total. ¿Qué hacemos para calcular el total del proyecto? Entonces simplemente dividimos 685 entre 80%. 685 mil, ¿no? Entonces, luego de esa división, nos sale que el total es, en este caso, 856.250. Yo, más en un tema mentalmente, siempre digo: si 685 es el 80% del proyecto, es por 100 entre 80, que es lo mismo que dividirlo entre 80%, y ya tenemos el total. Y desde aquí, desde este total, ya empezamos a calcular los restantes. Este sería, acá me faltó, este es RNR. Este es un Excel que lo acabo de hacer hace un minuto, como para que vean que es súper simple calcularlo y no necesitamos como el gran formato. Es importante entender más la lógica. Ok, ya tengo mi total del proyecto y en base a esto calculo el 10% del aporte monetario, que es lo que vimos hace rato, que es 85.625 y también 85.625. Acá recuerden que es mínimo máximo, entonces si ustedes quieren, no pueden no tener aporte no monetario, pero siempre van a tener aporte monetario y este puede crecer hasta 20%. O también, o sea, y de repente pueden tener 15% de aporte monetario y 5% de aporte no monetario. Entonces, pero en la mayoría de las postulaciones, pues busca siempre tener los máximos o cumplir con los números, ¿no? Y esto se puede, como les decía, reducir, de repente postulamos por 500 mil soles y los montos van a cambiar, ¿ok? Va a depender de ustedes, recomendamos que postulen pues por el total de los RNR. Este es el cálculo del presupuesto y desde aquí de este total y de los RNR ya vamos calculando las partidas porque hay unas reglas de partidas que es 30% tal cosa, etcétera. Todo está en las bases, ¿ok? Listo. Entonces seguimos con esta PPT. Entonces así calculamos. Eso significa que 685.000 es el 80% del total. Seguimos. Entonces, como habríamos hablado, hay regiones que son elegibles, otras que no. Y también buscamos entidades asociadas o les llamamos también aliados estratégicos. Y esto se trata de... ¿Quieren que les envíe lo que expliqué al correo? Voy a colgar hoy día un manual que está acá en realidad y ahí voy a poner ese cuadrito del Excel tal cual. Lo voy a poner, no se preocupen. Lo tenía, pero como que se me borró y lo voy a hacer de nuevo, no hay problema. Pero este manual que ven aquí, a ver, manual de postulación, lo vamos a subir, pero nos parece importante primero que lo vean. Y aquí voy a poner el cuadrito de ejemplos, así que no se preocupen, lo van a poder revisar. Listo. En las bases se menciona, y bueno, por ahí hubo como un error en el webinar pasado, sí hay aporte monetario, pero si tienen de todos los postulantes, solo que para las instituciones públicas hay una forma en la que ustedes trabajan, porque sí nos han llegado muchas consultas de que no podemos emitir carta fianza, es decir, las instituciones públicas no emiten carta fianza. Pero si hacen aporte monetario, ya en la etapa de ejecución se les explica a las entidades públicas que tienen que abrir una cuenta especial dentro de la universidad. No es que abran una cuenta bancaria, pero es como que abren, hay un procedimiento que cada institución pública tiene y ese se destina como, en algunos casos es un centro de costos, es como un código de la universidad y con ese formato que Preinnova te orienta. En la etapa de ejecución, sí, el aporte monetario es 10% para todos. Sí, hubo un error ahí en el formulario que ya se corrigió y eso está tal cual en las bases. Entonces, hay aporte monetario, pero no es que, o sea, cada universidad tiene un procedimiento propio para hacer ese traslado interno de los fondos y ya eso se hace la orientación en la etapa de ejecución, pero no tienen que emitir carta fianza y no es como las instituciones privadas que tienen que abrir
una cuenta bancaria, sino hay un procedimiento interno dentro de cada institución pública en la que destinan esta cuenta, que no es una cuenta bancaria, sino es como un centro de costos, un código que se le asigna, y ahí reciben los fondos y también ahí van descontando los saldos. Entonces, esto se ha corregido en el formulario. Nos preguntan, yo tengo una empresa que aún no cumple los 3 años. ¿Pueden postular? Sí, pueden postular, pero tenemos el requisito de la experiencia institucional de 3 años. Entonces, sí, lo que pedimos es que nos hagan, sea válido que tengan esta experiencia de 3 años. Así la empresa tenga uno, a veces cambian de RUC o se asocian de otra manera, pero la experiencia de institucional de 3 años es necesario. Listo. Entonces, los aliados, como les comenté hace rato, el tema de los aliados es importante. Por ejemplo, estamos trabajando con el fin de ayudar a emprendimientos innovadores, pero de repente en nuestra región todavía no tenemos tantos. Por ahí algunos ejemplos, banderas que sí nos ayudan. Ok, de repente un fondo de inversión me ayuda a buscar, o u otra incubadora de Lima o del extranjero me ayuda a tanto difundir o formar. También hemos tenido instituciones que han tenido algunas empresas que hacen preparación para inversión. Es decir, el aliado tiene que tener mucha coherencia con con lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, la incubadora UPCH, que es Cayetano Heredia, tuvo como aliado a AstraZeneca, que es una empresa de farmacéuticas. ¿Por qué? Porque trabajan con muchos emprendimientos del tipo médico. Entonces, hacía mucho sentido que en este caso el aliado también pueda ser una empresa que apoya a emprendedores. Entonces, hay como una coherencia, una sinergia. Ustedes incluso podrían también trabajar con empresas o corporaciones de su región que estén apoyando emprendimientos, de repente hagan innovación abierta y puedan trabajar juntos en la formación o en que hagan programas o que trabajen ahí. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de propuesta tengan y con eso pueden armar la postulación, ¿ok? Y transferencia de conocimiento, eso es lo que queremos, ¿ok? ¿Qué es necesario? Eso es lo que ahora, ahí estaban los requisitos, no sé, persona jurídica, que la persona jurídica esté en la región de postulación, contar con esta experiencia institucional de 3 años, que es lo que les mencionamos. Que hayan ya tenido un programa de incubación o preincubación de al menos una generación de 5 emprendimientos. Ya han hecho, por lo menos, han tenido aprendizajes que cuenten o vayan a contar con una red de mentores, por lo menos 10. Nos ha tocado que en algunas postulaciones suben 100, entonces no hay un máximo, pero por eso ahora, como para que la postulación no sea tan dura, con 10 mínimo. A veces sí tenemos una postulación súper gigante, pero nosotros les recomendamos incluir los perfiles más potentes que demuestran que están colaborando con nuestra red de mentores. Y no haber ganado, pues, antes este tema de fortalecimiento. Nos preguntan hace si los aliados pueden ser otras universidades que cuenten con incubadoras. Sí, sin problema. ¿Se acuerdan de Habudev que estuvo en el webinar introductorio? Entonces, sí es, ellos han apoyado, por ahí los vimos en, creo que, la Universidad de Tumbes, ellos fueron el aliado estratégico. Entonces, sí, sí se puede. Sabemos que es difícil que suscriban los documentos, pero sí pedimos que sean los representantes legales que firmen las cartas de compromiso. ¿Por qué? Porque sí es necesario que una autoridad esté enterada, porque finalmente luego de ser beneficiarios va a tener que suscribir este convenio de trabajo y también ser parte del proyecto. Entonces, para nosotros no es porque, o sea, sabemos que demoran las firmas y es algo que nos han comentado, pero bueno, faltan 2 semanas, no hay que poner mucho esfuerzo en ese tema porque cuando resulta beneficiaria la incubadora,
Es necesario que todos los actores estén enterados del compromiso que hay en la ejecución de fondos, etcétera. Entonces, es por eso que pedimos las firmas de los representantes legales. Entonces, sí, pónganle prioridad a eso. Y las actividades, honorarios del equipo técnico. Recuerden que el equipo técnico son los que cumplen los roles de coordinador general y los demás. Si es que hay mentores, otros especialistas, ellos van a otra partida. Buenos días, dice bueno, Marcos, luego leo esto. Seguimos. Entonces, capacitaciones. También van a poder viajar a otras regiones o al extranjero a capacitarse, que se participen también en eventos, capacitaciones para los emprendedores, consultorías diversas. A veces nuestra metodología está definida, pero necesita repotenciarse, que nos ayuden a mapear qué servicios podemos ejecutar, materiales relacionados a la incubadora también, que los emprendedores incluso viajen. Eso también se financia. Listo. Y hay una rúbrica en las bases de qué se va a evaluar. Entonces, se evalúa todo, la metodología, las metas, etcétera. Sabemos que las incubadoras están en una etapa inicial, ojo, no se preocupen por eso. Pero por lo menos queremos que estén al tanto de que todo el trabajo que se tiene que hacer. Y también nos han preguntado mucho por el perfil de las personas que participan, si hay un máximo, un mínimo. No hay un máximo, pero yo les diría que coloquen como a los que tienen perfil más potente, porque se califica la idoneidad del equipo en la postulación. Entonces, pongamos a los mejores en el equipo técnico y serán evaluados. Listo. Y este es el calendario, 9 de julio, justamente casi en 2 semanas cerramos y las recomendaciones es que siempre pasa en todos los concursos, no solo en el emprendimiento, que le damos a enviar a las 12:59. Entonces, va por el lado de que podemos nosotros brindarles soporte si es que ustedes, por ejemplo, cierran el formulario hasta un día antes, a las 3, 4, 5 de la tarde, porque todavía vamos a poder responder algunas consultas o si pasa algo con el formulario. Bueno, la tecnología no es 100% perfecta. Y también a veces puede haber sobrecarga del sistema, entonces es importante que manden su postulación. Mi recomendación, máximo 2 horas antes del cierre, que es a la 1, para que todo este esfuerzo que vienen realizando estas semanas sea reconocido. Otra vez, 9 de julio, 1 p.m., ni un minuto más, ni un minuto menos. Y ahora sí, nos vamos al formulario. Primero, tenemos el formulario. Bueno, primero la página web. A ver, me doy un segundito para leer los mensajes. Sí, las firmas tienen que ser de los representantes legales. Lo repito nuevamente. Y sí, nuevamente el tema del equipo técnico, hay un máximo, no, pero yo les diría que pongan a los mejores perfiles y esto también se limita un poco con el presupuesto que hay para esa partida. Entonces, no es más, es más, es los mejores perfiles son los que van a ayudar a nuestra postulación. Bien, a ver, nos ayuda, ¿me escuchan bien? ¿No está llegando la señal? Bien, el Te tema de la escuchamos cobranza. bien. Ah, listo, Vane. La cobranza coactiva, ahorita vemos los requisitos que están en el sistema. Y a ver, voy a leer las preguntas, pero si las puedo responder en el camino. Dice, si una universidad tiene varios campus, la principal en Lima, pero desea postular con otros campus, ¿se puede realizar? Bueno, desde la constitución tiene que estar en la región, no va con el tema del campus. El requisito es bien específico en el tema de dónde está constituido. El CV para mentores, hay un formato para CV de mentores, ahorita lo revisamos. Y las entidades asociadas pueden brindar servicios en el anexo 1 o 2, me parece, ahorita lo revisamos. Hay un límite también y no todas pueden realizar los servicios.
Eso también es importante. Cuando hemos hablado con algunas incubadoras, a veces hay un aliado que, o sea, el aliado también puede o debería en todo caso dar aporte monetario o no monetario. En su mayoría, los aliados en las postulaciones que vemos dan más bien aporte no monetario, pues hay una persona que está ahí. Entonces, si nuestro aliado está más interesado en brindarnos servicios, y como vemos en las bases, acá mejor lo revisamos de una vez. Aquí está. Este es el anexo 2. Las entidades asociadas no pueden ser proveedoras de bienes o servicios de la entidad solicitante para el proyecto. Solo universidades o centros de investigación y transferencia tecnológica podrán hacerlo hasta un máximo 10% del RNR. Eso sería, si es 685 mil, 65 mil, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, las universidades dan aparte estos servicios como, pues tienen laboratorios, tienen centros de investigación que puede servir. Pero si el aliado está más interesado en brindar un servicio, no lo consideren como aliado y mejor que les brinde servicio más adelante. El aliado está involucrado en el proyecto, está comprometido más allá de los servicios que pueda obtener. Entonces, evalúen bien esta figura porque eso está en las bases y en la ejecución no se va a poder cambiar. Entonces, si mi aliado es un fondo de inversión y me está cobrando por preparar o elaborar estas juntas, estas rondas, no le voy a poder pagar. O sea, lo máximo es que alguien, si miembro del equipo técnico es del miembro de este aliado estratégico, sí le voy a poder pagar una bonificación, pero no más. Entonces, evalúen bien eso antes de hacer la postulación, pues en la ejecución no van a poder ejecutarlo. ¿Los aliados estratégicos pueden ser en privados o del Estado? Es libre. Siempre que cumplan estos requisitos, pues de no estar sancionados, etc. De acuerdo al modelo, el CV es descriptivo. No, no necesitamos los comprobantes, es más como una declaración jurada, no se preocupen para el tema del CV. Bueno, ya eso es sobre los aliados. Entonces, si están con algunos aliados, piensen bien, si ven que el aliado va a estar más interesado en brindar servicios, que también es normal, porque obviamente tienen que están dedicándole tiempo, etcétera, puede ser más bien más adelante un proveedor de servicio y lo pueden tener ahí como aliado. Dice, ¿se puede integrar mentores de los aliados y asignarles sus efectivos? Sí, en ese caso sí, porque pero el mentor es un mentor como una persona natural, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese caso sí se podría que un mentor se le pueda brindar. A veces hay mentores que son muy especializados y sí requieren un pago, entonces eso puede ser en la partida de servicios por terceros. Y si ese mentor, más que trabaje en el aliado, es como que también sea parte de la red de mentores del aliado, puede ser posible. Listo. José, ahorita pasamos por los temas de pasantías. Ahorita lo revisamos más adelante que pasemos por el presupuesto. Y ahora sí, nos vamos al sistema. Si algo no lo llego a leer, lo repiten, por favor, ves que son bastantes preguntas. Y tenemos nuestro sistema. La idea es que quien cree este usuario, por favor, esté al tanto porque le llegan los correos. Entonces vamos aquí, incubadoras, la postula, entramos a nuestro sistema. Y aquí es la idea que la persona responsable y que también el correo sea el correo, recomendamos que sea un correo que está siempre, ¿no? Incubadora, arroba, universidad, etcétera, ¿no? No sea el correo personal de alguien porque esa persona puede irse y el correo puede deshabilitarse. Entonces, eso es lo que no queremos porque el proyecto finalmente sigue adelante. Si bien el líder tiene que estar a lo largo del proyecto, igual nos ha pasado que por ahí algunas universidades también han tenido algún problema con los correos, entonces traten de que sea un correo general. Y bueno, creamos aquí una cuenta y accedemos. Al acceder, bueno, yo ya, bueno, creé el proyecto, pero en realidad, si es que no lo hemos hecho, entramos a concursos vigentes y buscamos el concurso que ya está. Entonces, ahorita está el de MIPYMES, calidad, cambio climático, y el de incubadoras regiones, y aquí le damos a postular.
Y sí quiero postular, y aquí nos va a pedir un RUC de la institución en la que estamos y responder algunas preguntas que sirven para nuestras estadísticas. Bueno, yo ya lo creé, ¿no? Con un RUC por ahí me robé. Y vamos a ver el proyecto. Luego de crearlo, también cuando nos escriben a hacer consultas, se crea aquí un código. Entonces, nosotros preferimos, o sea, no preferimos. Por favor, cuando nos escríbanos, hola, soy tal del código tal. Sobre todo si es que hay un tema de con el sistema que ha pasado por ahí, como les decimos, siempre estamos en mejora continua, entonces para corregirlo rápido y nos ayudan que nos den su código de proyecto. A veces pasa, oh, no está juntando tal cosa por más que lo intento. Con el código nosotros podemos entrar a ver qué sucede, derivarlo al área de sistemas que también siempre están atentos. Entonces sí es importante que por favor cuando nos escriban consulta del proyecto y nos copien ahí el código. IR-2-P y ahí se asigna un código, ¿no? Y entonces ya estamos en el formulario que es, no es tan largo, o sea, largo parece, vayan llenando los datos básicos como título, etcétera. El título les pedimos que sea largo, ¿no? No solo incubadora ABC, ¿no? Sino incubadora ABC fortaleciendo las capacidades de la región o de los emprendimientos de biotecnología, etcétera, ¿no? Que sea un poquito largo. Luego, duración, como ven en las bases, es hasta 20 meses. Nosotros les recomendamos poner 20 meses, siempre los meses se pasan rápido, así que 20 meses. Y luego, la región del proyecto, aquí solo van a encontrar las que son elegibles. Fecha estimada, esto es variable, pero podrían ponerlo justo como cuando acaban las postulaciones, así que pónganle más o menos por octubre, quincena de octubre, ¿no? Esto es referencial, no es que vaya a quedar ahí por sí. Y luego un video explicativo. Este video es importante. ¿Por qué le decimos que es importante? Porque en la primera etapa hay una evaluación externa. ¿Qué le decimos a la evaluación externa? Hay evaluadores, expertos del ecosistema de fondos, incubadoras nacionales y extranjeros que van a revisar su proyecto, pero solo van a revisar el PDF. Entonces van a entrar al link del video. Y entonces aquí es importante un poco darle la cara a lo que están describiendo. Entonces, que respondan todas esas preguntas, pero que a la vez se vea, o sea, no estén tan rígidos. Puede ser te juntan en un Zoom a hacer una PPT y grabar, o también cada uno le pone pues el entusiasmo que quiere, pero nosotros queremos que aquí muestren el entusiasmo del trabajo que están haciendo, que veamos las caras de los miembros del equipo, entonces, y nos respondan estas preguntas, ¿no? ¿Por qué necesitan ser financiados? ¿Cómo van a lograr? Etcétera. Entonces, todo súper rápido y máximo 5 minutos. Por ahí, si buscan en YouTube de repente postulación incubadora, pueden encontrar los videos de otras postulaciones. Bueno, es como un tip. Y luego también vienen los datos de la entidad. Necesitamos que aquí esto también tenga, bueno, yo le he puesto como es usuario de prueba, pero aquí sí es importante que en el correo electrónico, tanto de la empresa como del líder, tenga muy mucho cuidado de digitarlo bien, porque ahí se va a contactar el equipo de Proinnovate para los siguientes pasos de la postulación. Puede ser que algo faltó, ha pasado que, como les digo, el sistema no es perfecto y por ahí le decimos, no vemos este documento en tu postulación, pero sabemos que está. ¿Pasas? Ok, ahí nos contactamos. O ya tenemos fecha, ya pasaste esta etapa, ya tenemos fecha, la evaluación legal, falta subsanar algo, a ese correo va. Entonces, es importante que este correo esté bien digitado, revísenlo mil veces en la entidad solicitante y en el líder sobre todo, ¿ok? Luego hay algunos formatos que tenemos que llenar y es importante tenerlos a la mano y también representante legal, que a veces es alguna autoridad importante, pero sí necesitamos estos datos. ¿Por qué? Porque luego también se hacen los contratos con la universidad y con el representante legal y nosotros necesitamos tener esos datos a la mano. Entonces, es por eso que los pedimos. No se firma el contrato con la unidad, si es universidad, ¿no? Dentro de la universidad. Me están haciendo preguntas sobre el inicio del proyecto. Sí, si quieren, los pueden poner enero, etcétera. No, eso se va
Esa fecha estimada de inicio se va a actualizar una vez que se reciban los fondos, no se preocupen. Así que pónganle, mi recomendación es poner octubre y ya a medida que se vea eso se va a actualizar, así que no se preocupen. Y volvemos. Y luego también equipo, y también, no, me fui súper abajo ya. Representante legal, como les decíamos, hay todo un compromiso de firmar, entonces por eso pedimos esos datos. Luego, ¿qué tal si gana y el representante legal ni enterado estaba? Se puede caer el proyecto. Es por eso. Programas que realizan, aquí nos comentan. Si es, simplemente es por un tema de saber en qué estatus están. Y también en las startups, en qué estatus están. Y luego las entidades asociadas. El formato, aquí me hicieron una pregunta y el formato 3 en realidad es como un... No se sube el formato 3, se sube el 2. El 2A, el 2B y el formato 3 es como una referencia que nosotros tenemos para ustedes. Pero si ven, no hay un espacio para el formato 3, no se preocupen. Listo. Y le vamos subiendo su RUC, etc. Si es extranjero, también van a poder subir. Y el equipo técnico, ya estaba también. Aquí es importante el correo, porque a ese correo nos vamos a dirigir. La mayoría de las comunicaciones van hacia el líder. Y tienen, ellos recuerden en las bases, una dedicación. Un mentor puede ser parte del equipo técnico. Depende, o sea, si el mentor va a tomar un rol activo, puede. Pero si no, déjenlo como mentor, como les decía. Es quienes van a, el equipo técnico es quienes van a estar ahí apoyando a los emprendedores, seleccionándolos y viendo su equipo de seguimiento. Y es un mentor que apoya cada cierto tiempo. De repente, si le quiero pagar, entonces puede ir en, puede estar en listado en mi red de mentores y ya luego lo puedo incluir en mi presupuesto de servicios. ¿Ok? No hay problema. Y también tenemos formatos para el coordinador general. Y para también el coordinador administrativo. El coordinador administrativo es quien se va a hacer responsable de la presentación financiera y administrativa del proyecto más adelante. Entonces, necesita ser alguien con mucha experiencia. Hay todo un en las bases requisitos del perfil que necesita este coordinador administrativo, pero no es parte del equipo técnico. Entonces, no va en los viajes y tampoco recibe estas capacitaciones porque es un tema netamente administrativo. Y también aquí se añade al equipo técnico. Entonces, bajo el formato 4, que es el del CV que ya venimos conversando. Y así vamos llenando los datos. Y luego ya es datos netamente de la postulación. Entonces, visión, misión, etcétera, objetivos estratégicos. Diferencial y superpoder, como les decía, mi superpoder puede ser, ah, tengo una facultad de ingeniería muy potente, entonces voy a tener una poderosa propuesta en temas de emprendedores de base tecnológica, por ejemplo. Luego, seguimos. Capacidades, experiencias de la entidad solicitante. Aquí vamos, cómo estamos organizados, el organigrama. Y aquí va, si queremos poner un mentor, de repente no va a resultar tan bueno porque no participa mucho. Entonces, el equipo técnico es quienes son como el core, el centro, el cerebro de esta propuesta. Señalamos la experiencia de estos y cómo va, nos va a ayudar en su perfil. Por ejemplo, ah, esta persona trabajó gestión, ayudó a crear desde cero la incubadora de esta otra región. Y ahora va a venir a hacer lo mismo, nos va a ayudar a identificar aliados, él ya tiene su propia cartera de empresas, o sea, de grandes corporaciones con las que ha trabajado y también podría trabajar con nosotros. En este sí es el momento como de brillar, hacer que ese perfil sea reconocido. Bien. Y también descripción de la infraestructura inmobiliaria. De repente no tenemos, pero queremos saber a dónde finalmente van a llegar los emprendedores. Si no lo tienen o lo van a tener, también puede ser. Tenemos el compromiso de si ganamos, nos van a habilitar esto, descríbanlo. Y les pedimos
esa información, adjuntar archivos, un archivo que nos muestren las fotos. Y también en esta postulación nos hemos innovado con esta pregunta porque un video simple, este no tiene que ser un video tan producido, simplemente en que nos demuestren, esta es la infraestructura de la incubadora. Así sea una oficina chiquitita, nos muestren, hola, aquí estamos los dos, tres miembros de la incubadora, aquí recibimos a los emprendedores, aquí se dan las sesiones de mentoría. O si no es, bueno, no tenemos un espacio, pero la universidad a veces nos presta estos salones y aquí hemos hecho nuestros eventos. Es más como para ver también y para que los evaluadores vean, se hagan una idea de cómo se desarrolla, no solo que ustedes nos cuenten, sino que dentro del espacio nos lo muestren, ¿no? Y también este video es como un poco más relajado, simplemente que nos muestren el espacio en un recorrido. Listo. Presente cómo la incubadora se inserta en la estructura de la entidad madre. Aquí es si es que en la mayoría de la universidad es una unidad, ¿no? A veces está vicerrectorado, a veces es una unidad en ingeniería, a veces es una unidad independiente, para que nos muestren un poco cómo se relaciona. El directorio de la incubadora. También hay un directorio que no necesariamente son el equipo técnico, de repente. En algunas universidades lo conforma el vicerrector de investigación, hay un este o el mismo rector y que se reúnen y deciden por el objetivo futuro, la estrategia de la incubadora, que nos lo muestren, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que están a cargo de una manera más estratégica de la incubadora y cómo es y cómo trabajan y cómo se complementan y cuáles son sus funciones? De repente se reúnen cada 6 meses, se reúnen una vez al año, etcétera. Y también número de personas que laboran a tiempo completo. Y finalmente la experiencia. Convocatorias realizadas de repente no están tanto tiempo, pero completan cero en lo que no tengan datos, pero esto nos sirve para uniformizar la información de los postulantes. Así que sí le pedimos que rellenen toda esta información, emprendimientos incubados, cuánto recibieron mentorías, etcétera. Y eso se va a verificar luego cuando terminen la ejecución. Entonces va a haber un antes y un después. Listo. Y también nos pedimos que nos muestren emprendimientos que ya hayan trabajado con ustedes y puede ser que los contactemos para saber de su experiencia, ¿no? Puede ser o pueda no ser. Y sobre las entidades asociadas o aliados, su trayectoria y también las actividades que se va a desarrollar. Ah, con este vamos a hacer eventos. Ah, con este aliado. Y esto nos va a aportar, por ejemplo, algo que falta mucho en las incubadoras es llegar finalmente a los emprendedores. Ah, este aliado tiene mucha experiencia en tal cosa y nos va a traer más emprendedores. O nos va a capacitar y eso va a hacer que finalmente nuestros programas tengan una tasa de graduación más alta, por ejemplo. Eso es algo que pasa mucho en preincubación. Las tasas de graduación son bajas. Es normal. Es parte de. Realmente las ideas o las aterrizan o más bien se vuelven difusas. Entonces, queremos llegar a más emprendedores. Eso es lo que podemos proponer. Listo. Luego nos vamos a la sección C y también de la incubadora, que nos cuenten básicamente los servicios que ofrecen. Si es que no los tienen, no los coloquen, no hay problema. Mentores, modelo de incubación, cómo promueven por redes, uno a uno. No vamos a permitir la apertura de micrófonos, pueden hacer las preguntas por el chat, descripción de los procesos actuales. ¿Qué servicios adicionales desearía? Sabemos que hay cosas que no dan, que quieren dar, etc. Red de mentores, aquí está. Describan las redes de mentores. El formato 3 no se sube, es una referencia, pero siempre es importante tenerlo. Y acá tenemos los formatos para red de mentores, de su CV y su carta de compromiso. Como les decimos, mínimo les pedimos 10. No se estresen si nos ha pasado que el incubador nos dice tenemos 100.
No necesitas 5, que de repente pongas un par por cada, no digas, ah, esta es mi red de 20 y dos son de finanzas, dos son de estrategia, dos son comercial, ya con eso cubres, ¿no? Entonces, es más la calidad de la red de mentores. Que nos cuenten también cómo seleccionan. A veces hay procesos de ventanilla abierta en que los emprendedores pueden unirse a nuestro programa en cualquier momento. O como por ejemplo nuestros programas concursos de ProInnovate en los que ponemos fechas, hacemos deadlines y tenemos todo un proceso. Queremos que nos lo cuenten, no hay como la forma perfecta, pero cómo lo trabajan ustedes. Y evidencias. Y finalmente que nos cuenten el tema de sostenibilidad financiera. Sí, las preguntas que veo están súper largas. Ahí sí les pido que por favor me manden un correo porque si no le vamos a dar mucho tiempo, pero por correo sí me voy a presentar y respondérsela con bastante calma. Así que, por favor. Listo. Que nos defina el costo unitario de esos servicios, que también la barrera, fuentes de ingreso. A veces no tenemos fuentes de ingreso, también lo ponemos, ¿no? Tenemos un presupuesto que nos asigna la universidad. Ok, suficiente con eso. Y el modelo de sostenibilidad. Recuerden que nosotros también queremos que esta incubadora, sobre todo con estos fondos, se fortalezcan y de ahí puedan brindar servicios y seguir adelante con sus servicios y no estar necesariamente que estén dependiendo de los fondos, ¿no? Es un muy buen, una buena forma de financiarlas, pero lo queremos. Listo. Reporte de riesgos y no adeudo de su nada. Listo. Y luego tenemos la sección de esta sección, si se habrán dado cuenta, es inamovible, porque ha sido como un tema para uniformizar el tema con las demás incubadoras. O sea, todas las incubadoras de la promoción pasada y estas tienen los mismos objetivos específicos y objetivo general. Entonces van a poder modificar solamente esto se va a mantener y van a tener que ustedes complementar lo que no se va a poder. Es que como no veo por el chat, acá está. Como les decía, estos están fijos y así fijos se van a quedar y ustedes tienen que complementar con su información, ¿ok? Y luego también definir las metas que ustedes tengan reales, ¿no? O sea, tenemos que hacer metas reales, sabemos que estamos en ecosistemas que recién está, a ver, dice B2.2, si Rudy, a ver, B2.2, si es que algo pasa, no se preocupen. El con sistemas lo vemos, estamos como a tiempo. Yo sí pude, listo las actividades. Rudy, si me puedes mandar un correo, pero si es algo de sistemas, lo vemos con sistemas y si no, ya también te podemos decir qué está pasando si es que no lo estás logrando ingresar. Nos escribes y nos dices, este es mi código y no puedo ingresar a la B2.2, pero cuando yo entré sí pude revisarla, así que bueno, lo vamos a revisar. Lo revisamos por correo, no hay problema. Con un correíto todo se soluciona, por favor, porque en el chat no lo voy a perder, no lo voy a poder volver a ver, así que un correíto, por favor, recuerda incubadora@proinnovate.gob.pe, pero gracias por el aviso, porque encontramos algo, se soluciona a un súper tiempo. Y luego el tema de potencial al ecosistema, entonces, ¿cómo nos vamos a vincular? Entonces, todas son preguntas bastante, creo que se entienden, y si ustedes no entendieran o quisieran un poco ejemplos, también nos pueden escribir al correo y se lo explicamos. Y finalmente, la sección es la de presupuesto. Uno, que acá me parece que recursos humanos no lo voy a poder llenar porque yo no he llenado. ¿Por qué? Porque para recursos humanos, recuerden, solo va el equipo técnico. Entonces, ya para llenar por lo menos esta parte, necesito ya tener registrado en la sección A al coordinador y a los demás miembros del equipo técnico. Entonces, si es que no tengo eso, no voy a poder avanzar. Y tampoco voy a poder avanzar el presupuesto si es que no tengo completado este tema de acá, el cronograma de actividades. Porque cada gasto se afilia a una actividad. Entonces, por ejemplo, fortalecimiento institucional. Acá hay una línea. Y por eso también está relacionado a dónde, a la duración de mi proyecto. Entonces, este formulario en verdad requiere que
ustedes avancen. Entonces acá le pongo 20. Y con eso ya mis actividades se van a ir actualizando. Sí, es importante que lo hagamos en orden. Así es, como nos dice Melvin, primero A, todo lleno mi equipo, lleno mis meses. Luego la sección D, lleno mis actividades, los meses, etcétera. Por ejemplo, acá ya estamos con los 20 meses porque lo he actualizado, ¿no? Año 1 son 12 meses y año 2 son 8 meses, van los 20 meses. Entonces, si en mi capacitación del equipo técnico tengo la actividad visita, por ejemplo, ahorita hay un congreso, ¿no? Congreso de inversionistas, que se llama EBAN, pero que es en Bruselas, ¿no? Es un viaje. Acá, reporte de viaje. Y la cantidad, 1. Entonces, yo diré, es el primer año, me voy a ir a este viaje. Y el segundo año lo repito. Y ahora voy a ser expositor. Soy súper ambicioso. Pero no he llenado el equipo técnico. Creo que, a ver, vamos a llenar aquí, vamos a hacerlo en vivo y en directo para que vean. A ver. Dato del coordinador federal, no he llenado, vamos a llenarlo mío. También puede ser. A ver, van a ver todos mis datos. Listo. Llenamos y acá sí, tenemos que llenar todos los datos. Fecha. Estoy poniendo fechas raras, por si acaso. Celular, correo electrónico, vamos a poner este. Dedicación, recuerden que el coordinador tiene dedicación 100%. Nacionalidad, vamos llenando. Función técnica, coordinadora y scouting, que es búsqueda de emprendedores, profesión, ingeniero industrial. Claro que lo llenamos más bonito, ¿no? Ahora lo estamos haciendo rápido. Especialidad, innovación, staff permanente, sí, LinkedIn. Bueno, ahí ponemos, ¿no? Pues ya llenan los datos, años de experiencia, 10, y fecha que le inicié labores. Ya está. Me falta algún dato porque el sistema me lo va a pedir. Y aquí estoy como. No se grabó. Se grabó. Ah, ya, era coordinador general, no administrativo. Ya está. Aquí estoy. Y ya ahora que me voy a la sección E, recursos humanos, si le doy más, aquí ya me va a aparecer. Y así van a aparecer a medida que se vaya llenando el equipo técnico. Entonces, de repente no vamos a poder balancear bien el equipo hasta que estén llenados. Melvin, no, en este caso está, las secciones están por default, por un tema de uniformizar. Entonces así lo hemos dejado. Eso sí, ya más adelante en la ejecución de su proyecto van a poder con su ejecutivo modificarlo, así que tranquilos por ese lado. Agregar, sí, agregar a la coordinadora. Yo misma me he nombrado coordinadora y aquí ya se me puede asignar mi presupuesto y como van a ver también mis actividades. Entonces, acá están las actividades. ¿Por qué solo está esta actividad? Porque es la única que he llenado, pero ustedes van a poner muchas más actividades. Ah, yo pongo que la coordinadora se va a su congreso de inversionistas. Y sus honorarios, vamos a poner 2.000, por ejemplo. No, mucho, se me fue un 0. Y como ya se me puede dar un incentivo, entonces le pongo pues mi incentivo. Y aquí va, si puedo modificar, 5, se me aumenta. O sea, aquí es el incentivo mensual y la cantidad de meses. Entonces acá podría ser más, incluso el proyecto dura 20. Ahí hay que ver, ¿qué nos dicen las bases? ¿Qué nos dicen las bases de lo que puedo pagar? Entonces, vamos al anexo. Me avisan si me están siguiendo. ¿Dónde están las? Las bases son súper largas. Ah, ok. Entonces, vamos al anexo, ¿no? El anexo está acá. Es otro documento. Vamos al anexo. Este es el anexo 3, orientaciones y presupuestos. Y la partida de honorarios tiene
¿Alguna restricción? Sí, máximo el 30% del RNR. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es el 30% del RNR? Aquí multiplicamos, ¿no? 0.3 por el RNR, que es lo que ya habíamos decidido, ¿no? Para nuestra postulación. Ok, máximo 205.500 soles es toda mi partida, ¿ok? Sí, me alcanza. Esa es la conclusión. Entonces, estos honorarios que le estoy dando a esta coordinadora están bien. Hay que darle un poquito más, ¿no? Un poquito. Entonces, ya estamos. Por 20 meses. Ah. No, era aquí, era aquí. Listo. Esto es lo que le vamos a pagar. 42.000. A ver qué dicen en el chat. Depende, Talía. El director de una incubadora puede ir como coordinador general. Así es, en algún. Generalmente es el coordinador, va a depender de los roles, ¿no? Algunas veces es alguien. Es un coordinador, a veces es un director, es quien finalmente se va a hacer cargo del proyecto. Entonces va a depender mucho más de esas responsabilidades. Entonces, aquí, por ejemplo, esta persona, en este caso me he puesto yo, ya es una persona que trabaja y estamos declarando que su honorario mensual, que es el no monetario, o sea, lo que estamos declarando es 2.100 soles, ¿ok? Entonces, imagínense, ya la incubadora ya le paga este monto. Entonces, ese es el aporte, más que monetario, es el aporte no monetario. Entonces, yo como institución, como incubadora, estoy diciendo, de este personal, de la coordinadora, estoy declarando que ya estoy valorizando su trabajo en 2.500 soles mensuales por 20 meses. Entonces, el aporte no monetario va a ser de 50 mil soles. Según nuestros cálculos, el aporte monetario total, no monetario, era 85 mil. Okay, ya cubrí bastante de eso. Y ahora, también aparte, tengo que definir parte del sueldo que yo estoy declarando como institución que le estoy dando a esta coordinadora, cuánto de incentivo le voy a dar. Entonces, puede ser que son 20 meses, entonces vamos calculando, no sé, que sea 1.500, por ejemplo. Entonces, hago 20 por 1.500. Ya lo sabemos, pero por si acaso en el Excel, ¿no? Ah, ya, 30.000. Entonces, aquí voy a decir. Entonces, 30.000 es lo que le estoy dando de los RNR a esta persona como incentivo, que es muy aparte del sueldo que le da la incubadora. Entonces, con eso grabo. ¿Quedó claro eso? Entonces, son dos cosas por llenar. Uno, aquí, el sueldo, ¿no? Y que finalmente va a ser no monetario y la declaración de lo que yo declaro que ella está dando, porque yo ella le pago un sueldo, etcétera, y aparte es los incentivos. También le puedo poner acá cero y le doy más incentivo. Eso ya es como ustedes vayan a mover este proceso. Pues aquí lo vemos. Con financiamiento de Proinnovate, ahí están los 30.000, que es los 1.500 que le voy a dar mensual por 20 meses, y aparte es un no monetario, estás 2.500 mensual que gano. Y eso se va a ver reflejado aquí. Aquí están los 50.000 no monetario y sus 30.000 que le estoy dando con el RNR, ¿ok? Y así vamos llenando con cada miembro del equipo técnico. Entonces sí se puede poner aporte monetario no, sino RNR. O aporte no monetario, no se pueden combinar. Listo, y también en bienes, que creo que en este caso veo equipos y bienes duraderos. ¿Qué hago? Voy al anexo, lo reviso. No aplica RNR, no se puede, pero aplica con aporte monetario, ¿ok? ¿Por qué? Porque la incubadora ya puede ser que haga sus propios aporte y valorización. Entonces puedo decir, ah, yo estoy comprando computadores, laptops, entonces los compro con mi aporte monetario o también declaro lo que ya tengo. Y así vamos viendo cada una de las
de las partidas. Hay una partida que tiene uno por default y nos han hecho muchas consultas. Acondicionamiento, si quieren, también lo pueden completar como cero o contratación de personal para la formulación. Eso está por default, pero si ustedes no van a contratar a alguien para esto, lo dejan en cero, no hay problema. Entonces, simplemente ahí queda. Y también nos han preguntado, ahora sí, la pregunta de nuestro querido amigo que me preguntaba cada rato, ¿dónde está? Porque de José. Ah, primero la de José, ok. La de pasantías. Acá hay una partida que es de pasajes y viáticos. Y son las pasantías que podemos hacer. Nos vamos a hacer una pasantía a la incubadora UTEC en Lima. O nos vamos a hacer una pasantía al TEC de Monterrey de México. Y aquí tenemos este tema de pasajes y viáticos. Y la sugerencia aquí es que lo declaren como pasajes o viáticos. ¿Qué significa esto? Pasajes son los aviones. Aviones o bus, el transporte. Mientras que el viático es ya el gasto de hotel y las comidas. Entonces, como que en la rendición de gastos más adelante se divide así de esa manera como lo declaramos. Entonces, es simplemente eso. Y aquí podemos poner, por ejemplo, pasajes. Entonces, y evento de capacitación. Actividad de campo también puede ser porque, por ejemplo, yo trabajaba en una incubadora y una actividad de campo era ir con los emprendedores a reuniones comerciales. Entonces, esa era una actividad de campo. Ustedes van a depender de decidir. Acá vamos con lo que hablábamos de ir a México, ¿ya? Alimentación, hospedaje, etcétera. Día, costo, cantidad, etcétera, la entidad. Bueno, acá va a haber otra cosa. Entonces, ya está. Y lo vamos llenando así. Y también cambia cuando es pasajes. Entonces, ¿por qué vamos a por esta actividad de campo? Y acá ponemos pasaje a Monterrey, México. Y así vamos completando cuántos son estos gastos, ¿ok? Y acá mi pasaje me cuesta, recuerden, estamos al soles, 1.500 soles. Y yo quiero variar, que sea más cubierto por RNR y no por monetario, y voy cambiando. Pero si hacemos esto, tenemos que considerar siempre que el monetario cubra el IGV, entonces lo puedo dejar acá en 500 y esto se va a modificar. Listo, ya está. Hay bastantes preguntas nuevamente de los gastos en equipos. Entonces, los equipos solo se pueden valorizar o comprar con aporte monetario, no con RNR. Y si es que es más un gasto de acondicionamiento, pónganlos en servicios por terceros. Y aquí está, me parece. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acondicionamiento de espacios y máximo 20% del RNR. Entonces, si vamos a implementar, esto va en servicios por terceros y también tiene un límite. Listo. Seguimos en nuestro sistema. Y así como vamos llenando, yo les sugiero que vayan llenando de una vez, pero para poder llenarlo necesitan ya llenar los datos del equipo técnico, ¿ok? También puede pasar, nos ha pasado que el coordinador general necesitan cambiarlo, no se puede, o sea, en la postulación. Entonces, si es que eso pasa, escríbanos, pero me parece que la respuesta es que vamos a necesitar otro formulario, pero por favor, tengan muchos en cuenta esos datos que ya no se pueden cambiar. Tampoco se pueden cambiar el RUC de la empresa. Para un formulador, chequea las bases. Natalie nos pregunta para el formulador cuánto se le debe considerar. Eso está aquí justo en las bases, en el anexo. Por aquí está. Creo que están. Por aquí están. Hasta a mí se me hace difícil encontrar. ¿Dónde está? Pasajes, por si acaso, también tiene un límite. Acá le ponemos más fácil, formulación. Acá está. Para mí es más fácil así. Bien, nos dice que la consultoría, en consultorías va la formulación y máximo dice 10.000 soles. Muy bien.
Sí, pero como les dije, eso puede ser opcional. Está como gasto default, pero si no lo van a hacer, lo pueden poner cero. Muy bien, quedó en consultorías. Ya está. Ah, el tema del IGB con RNR solo para entidades solicitantes públicas, no para las privadas. Muy bien. Listo, a ver si sigo leyendo. Bueno, esto es, si hay preguntas más particulares, por ejemplo, el de la B2.2 que no cargaba, lo vamos a revisar, por favor. Y me mandan un correíto y se corrige. Entonces, lo importante es que ya vayan llenando, que no esperen a última hora. A veces también llenan la información en un Excel o en un Word, está bien, pero mientras más rápido vayan trasladando la información, por favor, no trasladen la información de un Word o un Excel al formulario 2 horas antes. Por favor, les pedimos que lo vayan avanzando. También por un tema de facilidad en esta sección, por eso lo hemos puesto así por default y ya solo para que vayan poniendo check o no check. Listo. Ya estamos. Y esto es este tema de aquí. Si no hay más dudas, ¿el formulador del proyecto puede ser parte del equipo técnico? No. El llenado ya está. Muy bien. Si hay dudas más en particular, por favor, nos escriben. Todavía estamos a 2 semanas, pero y aquí también le damos a verificar. El proyecto nos va a ir avisando qué nos falta o qué está, sobre todo, por ejemplo, si se está incumpliendo alguna regla. Entonces es importante ir dándole a verificar. El llenado, esto se graba. Si yo salgo de aquí, ya me voy, no tengo, o sea, siempre recomendamos que le den verificar, pero no le den enviar hasta que estén seguros. Le damos verificar, viendo que se va guardando y ya con eso podemos salir de nuestro proyecto y volver y regresar a él y encontrar la información. Por ejemplo, acá está lo que llenamos hace rato. Entonces, no recomendamos el simplemente pasar todo porque uno puede ser error humano, los nervios, lo hemos visto mucho. Es por eso que lo repetimos. Estoy escribiendo el correo, igual aquí pueden ver el correo de consultas. Y también en las bases está el correo de consultas. Pero este es incubadora@proinnovate.gob.pe. Es necesario. Es necesario escribir ante tantas dudas, si es que hay una falla en el sistema. A veces esperemos que lo del B2.2 sea algo que solo le pasa al usuario, entonces se corrige y estamos a tiempo, pero también le damos verificar. Ah, ok, estaba en el sistema, estaba regresando. Entonces, ya entré otra vez, vayan llenando todo lo posible. Yo sé que hay cosas que como incubadora van decidiendo, van cambiando, pero es mejor que esto se vaya como de repente no tan bien redactado, que simplemente el formulario no se llegue a enviar porque no llegaron a trasladarlo. Entonces, la sugerencia es 2 horas antes. Porque incluso hasta ese momento podemos responder las preguntas, ¿ok? Listo. Si hay más consultas, ahí está el correo incubadora, lo estoy escribiendo en el chat, @proinnovate.gob.pe. Por ahí de repente más adelante podemos hacer una última sesión solo de preguntas y respuestas, pero las preguntas más específicas en realidad se responden mejor por correo y así también ustedes tienen una evidencia que les hemos respondido y sus consultas. Y de verdad estamos muy emocionados porque estas 5 incubadoras se unan. Entonces, por favor, no queremos que pase nada con su postulación. Por favor, envíen sus documentos, llenen la postulación, denle verificar. Y si tienen dudas, nos escriben. Nosotros estamos pues dispuestos y atentos al correo para poder responderles. ¿Ok? Vane, creo que hasta ahí estamos. Nos falta tiempo en realidad, pero creo que bastantes dudas han sido resueltas. Gracias, Katherine, por la presentación y también por este tiempo para resolverlas.
las consultas de nuestros postulantes y como también lo ha mencionado, pueden hacer llegar sus preguntas al correo de incubadoras@proinnovate.gob.pe. Lo va a poner Katherine en el chat, si es que ya no lo puso. Y por favor, tomen en cuenta la fecha límite para postular. Lo recomendable es que lo puedan enviar antes, no esperar al 9, mandarlo el 8, el 7, el 6, ya el 9 despertar con la tranquilidad de que su postulación está en el sistema de Preinnova. Así que nada, esperamos recibir sus propuestas de todas las regiones, son más de 20 regiones o 20 regiones exactamente que tienen la oportunidad de aprovechar estos fondos y de sumarse a la red Preinnova, ¿no? Van a poder acompañar los emprendimientos que postulan y que ejecutan sus proyectos con nuestro concurso Startup Perú. Es una red ya de 30 incubadoras que tenemos fortalecidas, así que los esperamos en Proinnovate y cualquier consulta por el correo electrónico. Muchas gracias a todos por conectarse y que tengan lindo día. ¡Ay, que gane Perú! Listo, muchas gracias. Chao, chao.